sector Camilo Landino. Esto es casi llegar a lo que es la rotonda de lo que es este el Toro, que es conocido el Toro, ¿eh? En este lugar, un accidente de tránsito, tiempo de colisión. En este lugar ya personal de bomberos de la unidad de rescate. SAMU ya salió con algunos pacientes hasta el hospital clínico. Vamos a mostrar el vehículo Mazda, que resultó lesionado. A la vez también es involucrado un camión que terminó contra un muro ubicado en el lugar, ¿eh? Personal de carabineros ya está en el lugar, había unas ambulancias que se fueron, ¿eh? Estamos indagando ya cuántas personas serían los lesionados en este accidente de tránsito tipo colisión. Ahí vemos este camión que quedó incrustado contra un muro que se encuentra en el lugar, ¿eh? Está bastante oscuro, sí, hay que perdonar a la gente que está viendo en Pingüino Multimedia. Ahí vemos, quedó destrozada la parte frontal de este camión contra este muro aquí en el sector Camilo Landino. Vamos a averiguar cuántos lesionados llevó el SAMU hasta el momento. Cuatro, muchas gracias, personal de carabineros, siempre para que informemos lo que corresponde. Cuatro personas lesionadas finalmente deja este accidente de tránsito tipo colisión aquí en el sector Camino Landino. Está la unidad de rescate de bomberos, ya está en el lugar. Ahí vemos parte del camión que quedó contra este muro. Y el otro vehículo Mazda en el lugar. Carabineros ya está tomando procedimiento de rigor aquí en el sector andino. Mantenemos precaución a la gente, ¿eh? La unidad de rescate de bomberos está en el lugar. Personal de la primera compañía. Vehículo Mazda, no sabemos en qué condición colisionaron, si fue por alcance o es un accidente de tránsito tipo frontal que ocasionó. Está muy oscuro, pero muy oscuro hasta ahora de la noche, así que por ahí va la situación. Precaución a la gente que va a circular por este sector Camino Landino. Vemos personal de bomberos haciendo el recuerdo, revisión de seguridad del vehículo, están activados los airbags de este vehículo Mazda. Kilómetro 2,2, Camino Landino. Finalmente, como decíamos, cuatro personas lesionadas, ya derivadas por SAMU hasta el hospital clínico. Concurrieron dos ambulancias de SAMU más la unidad de rescate de la primera compañía. Momento de llegar la unidad de rescate, no había personas, ya estaban siendo derivadas por SAMU hasta el hospital clínico. Se está haciendo una revisión de seguridad de los móviles. Vemos, vamos a mostrar una vez más este camión destrozado, la parte frontal, ¿eh? Imaginen directo a través de la noche de Pingüino Multimedia. Justo hay un letrero en donde dice se vende parcela, ¿verdad? Dice Estancias Patagonia. Mire. Así quedó este camión que quedó contra este muro ubicado en el kilómetro 2,2. Informa hasta la de la noche Pingüino Multimedia.